Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Adolfo Pestana y les cuento. Las filtraciones en la industria del videojuego no paran. Recientemente se han filtrado imágenes de Assassin's Creed Mirage, además de detalles del futuro de la saga. Asimismo, estalló el bombazo y le robaron a Rockstar Games videos de una build temporada de GTA 6. Con este último caso aún candente, Blizzard Entertainment vuelve a enfrentarse a una nueva tanda de filtraciones de Diablo 4, su esperado nuevo juego de acción y rol. El contenido que apareció publicado en Reddit muestra el mapa, las opciones cosméticas y otros aspectos de la jugabilidad. Todos estos elementos todavía se encuentran en desarrollo, por lo que están sujetos a posibles cambios en la versión final. La procedencia del material parece ser una versión beta etiquetada como Private Test Build, una versión que naturalmente es confidencial, pero que sin embargo se ha filtrado en la red. Con la redacción de César Burgos, yo me despido hasta la próxima. Tú, mientras tanto, ve abajo, comenta, dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones para que disfrutes de mucho más contenido acá en Hormiga TV. Y si te gustan estos temas, no puedes perderte el mejor evento tecnológico del año, el Hormiga Talks, el próximo 27, 28 y 29 de octubre en el Hotel Christoph, en Maracaibo. Entradas a la venta en mbdticket.com.